Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y os doy la bienvenida y bueno, pues espero que os guste el contenido de hoy y vamos a disfrutar. Y bueno, pues como estáis viendo por las imágenes, esto es lo típico de una mañana de invierno en la que nos hemos levantado y está nevando. Pero bueno, eso no impide que no tengamos que seguir con nuestro día a día. Lo primero que hago es llevar a mi hija al instituto. Como veis, las calles están súper limpias porque bueno, pues aquí estamos preparados para eso. Y bueno, pues no voy a hablar más y os voy a dejar con estas imágenes tan bonitas que a mí desde luego me fascinan. Something knocked you out. You felt your limitations and filled your mind with doubt. You wanna stay chill right now and don't let your eyes off the prize. I know you want it to be easy, so let your guard down. And I said, see it. Las tareas del hogar no solo se trata de tener una decoración perfecta, que también, en mi opinión, se trata de crear un lugar para que la vida suceda y eso pues crea desorden. La verdad es que no hay una talla única como la ropa para todos. Se trata de un crecimiento personal. Las tareas del hogar son bastante duras, creo que son tareas autodirigidas y bueno, y tienen que estar motivadas, por supuesto. Es una tarea abierta, bueno, pues que se suele seguir repitiendo una y otra vez. Cada vez que se ha terminado algo, pues debes hacerlo nuevamente si deseas tener tu casa limpia. Ya sabéis que todo lo que yo os digo es mi humilde opinión, lo que yo creo, y podéis compartirla conmigo o no. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos que tener una razón clara por la que queremos tener un hogar limpio. Eso te dará una motivación más profunda, no solo externa, sino que también interna. This road that I am on, I gotta stay here for some time. Bruises, they come and they go. We have to try and keep up, 'cause this life's so much more. En este vídeo os voy a compartir cuál es mi impulso para tener un hogar limpio y también todas las cosas que realmente me ayudan a encontrar la alegría en las labores del hogar.
Después de haber hecho la cama y haber aseado la habitación, pues como tengo que poner lavadora y llevo procrastinando bastante tiempo por hacer el jabón, pues nada, me voy a poner al lío, pero esta vez no lo voy a hacer líquido, lo voy a hacer en polvo, porque la verdad es que me gusta un poquito más. Tengo un vídeo que os lo voy a dejar por aquí y os lo dejaré también en la cajita de descripción por si queréis echarle un vistazo de cómo yo lo hago. Es súper, súper fácil y la verdad es que es muy eficiente. Con todo lo que le he puesto, que simplemente lleva 3 barras de jabón en pastilla, de la marca que vosotros queráis, luego lleva 1,5 kilos de bicarbonato, lleva washing soda, que es el carbonato de sodio, y lleva también bórax. Si queréis también le podéis añadir aceites esenciales, eso ya es opcional. También le podéis poner, si queréis, estas bolitas perfumadas que venden, que también es opcional. Eso ya, el perfume que vosotros queráis. A mí la verdad que no me gusta ponerle nada porque el jabón Zote la verdad es que huele fenomenal. Entonces, como veis, me han salido 2 bolsas, una de 3 kilos y la otra de casi 3 kilos. O sea, en total salen unos 6 kilos de producto, que la verdad es que rinden mucho, porque para la ropa normal yo suelo poner un cacito, una taza, y si la ropa está muy sucia, pues le pongo 2. Esas son las medidas. Así que vamos a ver cómo lava este jabón, que yo ya lo he probado porque en Virginia siempre lo hacía en polvo y la verdad es que me gustaba bastante. Así que voy a probar y ya os enseño cómo queda la ropa. Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act. También ya sabéis que yo hago mi propio suavizante, con suavizante ecológico en crema. Le pongo solamente un taponcito y el resto le pongo vinagre. Lo podéis diluir también con un poquito de agua, como vosotros mejor lo veáis. Así que voy a rellenar esto para que no me falte. ¿Estás aburrido de cocinar lo mismo cada semana? ¿Buscas nuevas variaciones en los platos favoritos de tu familia? ¿Quieres formar sabrosas y cotidianas recetas? Pues aquí yo lo que te recomiendo es esta aplicación, Cookpad. Bueno, la verdad es que estoy encantada desde que la he descubierto. Siempre, bueno, pues Alexa yo le pedí alguna receta y la verdad es que me salía muchas veces esta aplicación, pero bueno, nunca me había puesto a indagar sobre ella, así que hoy os la quiero presentar. Esta aplicación la tenéis en cualquier idioma, podéis encontrar cualquier receta, pero recetas caseras. Esta aplicación la verdad es que es hecha por nosotros mismos. Tú puedes bajarte la aplicación totalmente gratuita, puedes subir tus recetas y bueno, pues los demás usuarios pueden ver las recetas que tú has puesto. También existe una opción premium, que esa sí que es de pago, pero esa lo que te facilita es que vas a poder ver pues las reseñas de esas recetas, si son buenas o no son buenas. Pero las recetas en lo que es la aplicación gratuita las tenéis igualmente. También podéis cocinar comida de otros países. Lo tenéis, bueno, comida de un montón de países y lo podéis poner en el idioma también que vosotros queráis.
Es muy fácil de utilizar y la verdad es que yo estoy encantada. Os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción para que os lo descarguéis, porque es gratis y entonces ahí pues vais a poder tener la posibilidad de encontrar las recetas que queráis. Otra cosa que me gusta muchísimo es que tiene una opción en la que tú puedes poner los ingredientes que tengas en la nevera. Por ejemplo, ¿qué tengo en la nevera? Pues tengo patatas o tengo brócoli, y entonces tú le pones esos dos ingredientes y te busca una receta con esos ingredientes. La verdad es que es una auténtica maravilla. Yo os la recomiendo que os la bajéis, y por qué no, si es gratuita. Y ahora voy a prepararme un té de mango y me voy a poner al lío, que hoy tenemos mucho por hacer. Y volviendo al tema de antes, pues uno de mis propósitos es proporcionar un entorno seguro y cómodo para mi familia. Quiero que estén sanos y que nuestro hogar sea un lugar seguro donde ellos puedan descansar. La verdad es que nuestro cuerpo está desafiando todos los días a muchas sustancias químicas. Todos los días respiramos aire que está contaminado por emisiones industriales, humo de incendios forestales, todo eso solo por nombrar algunos. Un hogar limpio puede dar un descanso para recuperarse de la exposición diaria que nos desafía todos los días a nuestro cuerpo. A veces una buena limpieza lo puede cambiar todo. A mí, desde luego, o para mí, es muy alentador el limpiar algo que, bueno, pues lo he estado postergando durante mucho tiempo, y al final digo, bueno, tengo que hacerlo porque esto es importante para mi familia y para mí, por supuesto, para mi salud mental. Es muy importante la limpieza. Para nuestro cerebro, el desorden y los constantes recordatorios visuales de desorganización agotan nuestros recursos cognitivos, lo que reduce nuestra capacidad de concentración. Un hogar limpio ayuda a reducir el estrés y la sensación de ansiedad. Y un hogar limpio también puede reducir la fatiga y mejorar la concentración, por supuesto. Y bueno, pues aunque haga mal tiempo, aquí hay que salir igualmente a hacer la compra, así que he ido a comprar algunas cosas que hacían falta para la semana, y siempre pues me gusta enseguida llegar y organizarlo todo. Con los años he ido descubriendo que nuestra personalidad pues puede ser tan diferente, y es muy muy importante tenerlo claro con eso. No hay una talla única para todos, así que por ejemplo a mí me gusta empezar una cosa y acabarla enseguida, así como es como yo trabajo. Yo me siento mucho más productiva y con mucha más energía. Sin embargo, pues mi marido es todo lo contrario. A él le encanta hacer cosas, pero la verdad es que él se toma su tiempo. I've been so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I'd take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance.
times I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can't know what you mean to me, 'cause I don't know what to do. Always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without. Y bueno, pues este truquito es para mantener las patatas para que nos duren más tiempo frescas y bien conservadas. La patata es un tubérculo que requiere pues unas condiciones especiales al resto de las demás hortalizas. Lo ideal sería que las guardásemos en bolsas oscuras de tela o con rejilla y para que favorezca la transpiración. Nunca en plástico, pero también otra manera es enrollarlas en papel de periódico o papel vegetal, en este caso como yo lo he hecho, y así se van a conservar muchísimo más tiempo. Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17, but I don't know what to do. Y bueno, pues aquí vosotras diréis, ¿pero qué estás haciendo? ¿Ahora estás quitando la mesa, las sillas y todo? Pues sí, la verdad es que nos gustaba muchísimo, pero yo no sé si os pasará a vosotros, pero yo cuando tengo una idea en la cabeza, por mucho que me lo pintes de mil colores, lo que tengo en mi cabeza es lo que al final quiero. Entonces, bueno, como aquí desde un principio lo que yo quería era un sillón para hacer un rincón de lectura, pues vamos a volver a poner la mesa donde tocaba, que es en lo que es el comedor que tiene esta casa, y de momento pues vamos a poner este sillón que ya lo conocéis de otros años, que lo tenía abajo en el sótano. Lo hemos subido para ver cómo queda, para estar seguros de comprar el sillón que realmente nosotros queremos, que es un sillón igual que los que tenemos, pero de una plaza y con un reposapiés. Entonces, bueno, pues de momento vamos a dejar ahí el mueble. Mirad qué espectador tenemos. Y bueno, pues ya veremos ahí en esas paredes que ponemos, porque la idea también es hacer unas vitrinas, estanterías a los lados de la chimenea. Pero bueno, de momento vamos a poner esto para ver cómo queda. Y aquí pues pensando qué vamos a hacer. Y bueno, de momento lo vamos a poner todo conforme estaba y Dios dirá. Como ya os dije en el vídeo anterior, pues bueno, nosotros tratamos de hacer una casa funcional y la verdad es que, bueno, pues este rinconcito es que se presta para eso, para tener un rincón de lectura, para descansar, para echarte una buena siesta también, ¿por qué no? Y entonces, pues bueno, de momento he puesto este sillón. No me gusta porque es muy oscuro, pero la idea es la que es. The day is breaking.
Y aquí el pan, que además he sacado la receta de la aplicación de Cookpad, como ya os he dicho antes, que me encanta esa aplicación. Igual me animo a poner recetas mías, lo que pasa que la verdad es que no tengo mucho tiempo, pero bueno, ¿por qué no? Entonces, bueno, pues la verdad es que os la aconsejo que os la bajéis porque está muy, muy interesante y lo que más me ha gustado es la sección que tiene de que tengo en la nevera, que bueno, pues poniendo los productos que puedas tener ya te dice qué receta puedes confeccionar. Y pues bueno, pues como ya he puesto el comedor en el sitio, pues le voy a dar un repasito a todo. Hoy voy a dedicar la tarea extra que suelo hacer, pues la voy a dedicar aquí a lo que es el comedor. Voy a limpiar bien la vitrina, voy a sacar las copas, que yo no sé si os pasará a vosotros. Nosotros solamente tenemos 6 copas de vino, pero os tengo que decir que no las hemos estrenado todavía. Entonces yo las lavo, las vuelvo a poner, pero como tenemos unas así para diario, la verdad es que estas todavía, se lo dije a mi marido, digo, todavía no hemos estrenado estas copas. Así que nada, voy a sacarlo todo y voy a darle un repasito, que esto la verdad es que en 15 minutos está más que hecho. Como solamente tengo 6 copas, pues no las voy a poner en el lavavajillas. Y un truquito que la verdad es que ha funcionado es poner en la esponja para lavarlas un poquito de abrillantador del lavavajillas y la verdad es que se han quedado súper, súper bien. Os lo recomiendo porque se han quedado sin ninguna marca de agua. Las he secado y se han quedado perfectas. Si te planificas bien y dices hoy voy a hacer esto, yo por ejemplo hoy voy a hacer esta estancia de la casa, pues las cosas no se te amontonan y luego es limpio sobre limpio. Yo lo digo siempre, si las cosas se van dejando luego cuestan más de limpiar, entonces esto se hace en un momentito, en un periquete y ya está listo hasta hasta la próxima limpieza que le toque. Stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder.
come the sky sometimes hides behind the clouds. Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. It was a long, slow march out of Eden. Con el tema de la ropa, a mí en cuanto se seca y está lista, pues yo la doblo, lo que es de plancha lo plancho en un momentito y lo guardo, porque la verdad es que no me gusta que se acumule. Yo esas montañas de ropa para planchar, la verdad es que no, porque luego me cuesta más. Y aquí, bueno, pues estoy doblando unas sábanas, que muchos me habéis preguntado cómo doblo yo las sábanas. Pues nada, lo que uno son los cuatro picos y luego pues lo doblo, las estiro bien, porque a veces pues no las plancho todas, la verdad. Y lo que sí que suelo planchar son los embozos, ya os lo he dicho muchas veces, porque bueno, pues la verdad es que salen, no sé por qué, salen siempre arrugados. Pero bueno, lo que os quería decir es que bueno, que cada uno tenemos nuestra propia personalidad. Como ya os he dicho antes, no existe una talla única a la hora de hacer las cosas. Cada uno tenemos nuestras maneras de hacer las cosas y bueno, pues lo que a lo mejor a mí me funcione, a ti no te funciona y viceversa. Pues puede ser muy útil a la hora de hacer las tareas de la casa y que el proceso pues sea mucho más agradable. It was a comfortable break in the season. Was it a fool's mistake that had us dreaming? I'm out on our way. Y ahora toca preparar la cena, pero antes voy a preparar granola porque no nos queda. Y yo la verdad es que muchas noches lo que suelo cenar es granola con el yogur que yo preparo. Si queréis os voy a dejar las medidas, aunque tengo un vídeo en el que preparo la granola, que simplemente lleva avena, lleva chía, lleva semillas de lino. Yo no le pongo miel, le pongo agave, le pongo también lo que son frutos secos, le pongo nueces, a veces le pongo almendras, depende, un poquito de canela, todo eso lo muevo bien y luego lo que le pongo es aceite de coco. Si queréis le podéis poner aceite de oliva, pero bueno, a mí me gusta más con aceite de coco. Y nada, eso antes yo lo hacía en el horno, hasta que probé un día hacerlo en la freidora de aire y la verdad es que se hace en un periquete. Así que yo os lo aconsejo porque es mucho más saludable que la granola o el muesli que podáis comprar en los supermercados. Y ahora, pues mientras la granola va haciendo marcha, resulta que tenía unas coles de Bruselas y busqué en la aplicación de Cookpad una receta que hubiese coles de Bruselas y la verdad es que, bueno, pues es la primera vez que lo voy a hacer. Voy a limpiar bien las coles de Bruselas, le quito las hojitas así más feitas, las voy a lavar bien y simplemente voy a seguir los pasos de la receta y vais a ver, estaban desde luego buenísimas. No, lo siguiente. Una vez hemos lavado las coles, pues vamos a cortar unos cuantos ajos a láminas y también vamos a cortar a tiras bacon. Si no queréis ponerle bacon, pues podéis ponerle, si queréis, taquitos de jamón, pero bueno, con bacon a mí me ha gustado muchísimo. Voy a echarle un ojo a la granola, pero todavía le falta un poquito porque nos gusta un poco tostada.
Y como veis, he puesto mantequilla y he puesto un chorroncito de aceite vegetal para que no se queme la mantequilla. Y la verdad es que le da un sabor muy, muy especial. Voy a poner los ajos y seguidamente, cuando estén un poquito doraditos, le voy a poner el bacon para que se haga todo a la vez. Le voy a poner sal y pimienta, no mucha, porque ya sabéis que el bacon tiene un poquito de sal. Y lo que me ha sobrado del bacon, ya sabéis que yo utilizo el aparatito este de Food Saver, y lo voy a guardar en la nevera para otra ocasión. Una vez está ya todo doradito, pues lo que hago es sacarlo aparte. Y voy a poner las coles de Bruselas y las voy a rehogar un poquito más. Las voy a tapar y más o menos van a estar unos 8 minutos. La granola, como veis, ya está lista, así es como nos gusta a nosotros, tostadita. Y le voy a añadir unas cranberries, que son frutos rojos secos. Si queréis ponerle, también le podéis poner pasas, pero eso sí, no las pongáis en la freidora porque si no se deshacen. Pasados los 8 minutos, vamos a añadir los ajitos con el bacon y lo vamos a dejar un par de minutos más. Y bueno, pues ahora voy a pasar ya la granola al bote donde nosotros la solemos tener y la voy a dejar ahí un ratito para que se enfríe del todo antes de taparla. Estas coles de Bruselas, bueno, pues puede ser plato único o también puede ser un plato de acompañamiento. Yo en mi caso, pues voy a hacer unas pechugas de pollo. A mí el pollo me gusta siempre lavarlo y tengo estos paños que tengo con las rayitas rojas y azules, y los que son las rayitas rojas son para utilizarlos con la comida. Simplemente estas pechugas las voy a hacer en la freidora de aire, les he puesto sal, pimienta y les pongo un poquito de aceite de oliva. Y simplemente en la función de pollo, pues nada, son 25 minutos y la verdad es que salen buenísimas, buenísimas. Así que, corazones, volviendo al tema de antes, bueno, pues debemos encontrar la alegría en las tareas del hogar y por supuesto que habrán días en los que será pues difícil hacer las cosas, habrán otros días en los que, bueno, pues no tengamos ganas, otros en los que tengamos un nuevo comienzo y bueno, y podamos empezar a disfrutar de las cosas, que es lo más importante. Así que nada, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Si habéis disfrutado de este contenido, no olvidéis compartir, darle like y suscribiros al canal. Y como siempre os digo, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!